El día de hoy, amigos, vamos a hablar con Omar Avilés. El doctor es el coordinador del grupo Cumaica. Vamos a hablar con Eddie Kill acerca del origen de las mazurcas y polcas aquí en el norte. Así que empezamos este reportaje con el grupo Cumaica. Fui a Matagalpa para conocer a don Mercedes González, un hombre humilde de 84 años de edad. Lo divisé en un camino de tierra, portando su mandolina, su instrumento favorito. Ahí venía don Mercho. A su encuentro, el doctor Omar Avilés, su descubridor y mecena. Desde que se conocieron, hace 10 años, la amistad ha ido creciendo. Actualmente forman el grupo musical Cumaica. Don Mencho, o Don Mercedes, como le dicen, asiste disciplinadamente como un alumno a su escuela, a los ensayos del grupo en la casa del Dr. Avilés, ubicada en el barrio El Cementerio. Los otros integrantes del grupo son maestros en la música y han participado en varios festivales a nivel nacional. Yo también. Ah, pues sí. ¿Cómo estás, bandurria? Está buena. Suénela a ver. El origen de Cumaica se remonta a hace unos 5 o 6 años, quizás un poco más, cuando yo conocí cuando nos juntamos a tocar con don Mencho González, ¿ya? Que
este señor pues estaba un poco oculto en lo que es la música en Matagalpa, pero sí con un gran talento. Y don Mencho, un compositor de mazurca, y yo pensé que debíamos de juntarnos. Casa, tocar en la fiesta, y así pues fue naciendo un grupo que de inicio se llamó Don Mencho y sus muchachos, ¿verdad? Pero a partir hace algún tiempo nosotros recurrimos a un nombre un poco más típico, por decirlo así, y nos hicimos llamar el grupo Cumaica. Bueno, yo me siento tranquilo porque salimos a andar dando vueltecitas ahí con la guitarra, y vamos a comer gallo pinto y todo eso, y sacamos la guitarra y decimos a tocar las mismas cositas, y ahí las vamos purificando para ver si las dejamos bien grabaditas. Mi papá era músico, tocaba casi 6 instrumentos de cuerda: la guitarrilla, la bandolina, el violín y la guitarra. Recuerdo cuando inició Cumaica hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Yo apoyaba desde aquí, desde este lugar le llamamos la casa del doctor Avilés, el rincón de los suspiros agónicos. Y entonces aquí veníamos a tocar diferentes tipos de música, y mientras estaba Miletón, que en paz descanse, pues Cumaica eran 4 personas que yo apoyaba tras bastidores. Una vez que él se retiró, se fue, entonces el doctor me pidió que les ayudara en la parte técnica, en la parte recopiladora, y ahora soy miembro de Cumaica. Andaba tocando con amigos así primero, y allí pues entonces yo no sabía pues que como un grupo a tocar con un grupo no supe yo pues porque nunca pues anduve ensayando con los grupos, ¿verdad? ¿Era solista? Yo, sí, yo solo tocaba, pero de allí viene, ¿verdad? Llega una vez el doctor a buscarme. ¿Omar? Ajá, sí. Y entonces no estaba, andaba donde don Chavero III. Pero de allí al siguiente día llegó el doctor Aguilera, llegó a las 6 de la mañana a buscarme. Yo todavía estaba acostado, ¿verdad? Acostado. ¿Sí?
Entonces, oye, Mencho, me dice, ¿usted se llama Don Mencho? Sí, le digo yo. Vine a buscar una leñita, le digo, como yo vendo leña en la casa, ¿verdad? Hay que practicar lo que... Ah, pues, sí, me dice el doctor, quiero una leñita allí, quiero como 5 cargas. pues ya. Entonces me levanto ligero. ¿Usted Don Mencho? Me dice, le digo, sí, le digo, aquí lo tiene presente, le digo. Vea, lo venimos a buscar, dice, para que los vaya a hacer una musiquita, dice, que usted toca mandolín, ¿verdad? Sí, cómo no, le digo, usted toca mandolín, sí, le digo, yo toco mandolín, le digo. Entonces vamos a irlo, dice, a hacer una musiquita que tenemos, dice, esta vida que tenemos, pues, esta vida, sí. Entonces, cómo no, le digo, doctor, vamos a ir, pues, entonces. Ya me alisté y lo fuimos. ¿Así empezó? Sí, así comencé. Las piezas preferidas que tenemos es la chancha flaca. Sí, y la bomba. Omar Avilés, desde su balcón, divisa el paisaje de la ciudad. Aquí se reúne con sus amigos. Es parte de su mundo artístico. Y así, como descubrió a Don Mencho y lo alentó en su labor musical, también lo hace con Graylin, una joven aficionada al canto. Hemos, por ejemplo, descubierto a esta muchacha Graylin Aguirre, que... toca o canta música nicaragüense. ¿De Matagalpa? Es matagalpina, claro, matagalpina. Y pues, ella canta en el grupo. Pues. Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus lagos son serenatas. Maravillosa talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero. El grupo Cumaica es el estandarte de la música popular de Matagalpa. Aquí están estos hombres, coordinados por el doctor Omar Avilés, labrando el folclore norteño, enalteciéndolo, enriqueciéndolo. Sus amigos así lo manifiestan. Bueno, el grupo Cumaica considero yo que es un grupo que es muy valioso. Nos representa a la cultura norteña. Ellos han venido en el rescate tanto de la música como en los instrumentos que son propios de nuestra zona. Prácticamente vienen rescatando toda la música, la polca, la mazurca, el jamaquillo norteño, pero además de eso hay también creaciones de ellos, bueno, que nos han ejecutado como Mencho, Militón, ¿verdad? Es graciosísimo, Mercho, baila... Está tocando y está bailando. Omar también se pone a bailar y es el jefe de ellos. Y tienen a Pérez, ¿verdad? Carlos Pérez, que también se les agrega a veces. Y la cosa es que es un cuarteto, pues, más Omar 5. Y se están moviendo. Tienen la otra ventaja que tienen un nivel cultural alto. Omar viaja a Managua, vean a León, estuvo en el simposio, estuvo en Granada. Y la están dando a conocer. ¡Viva Omar Avilés y el grupo Cumaica y los Matagalpas! Y gracias, Wilmo.
Sin duda alguna, este grupo, Cumaica, es el representativo del folclore musical de Matagalpa. Y hasta aquí este reportaje desde Matagalpa con los muchachos del grupo Cumaica. Gracias a Omar Avilés, gracias a Don Mencho, a Eddie Kill, a Edgar Rivas Choza, a Blinia Varillas. A todos muchas gracias por su colaboración para hacer este reportaje con la música de polcas, mazurcas de este grupo matagalpino. Dentro de un momento vamos a regresar en Así es Nicaragua con El Saber del Pueblo.